La malaltia de Chagas és una malaltia originària d'Amèrica Llatina, provocada per un paràsit, i les persones infectades, al cap dels anys, desenvolupen problemes cardíacs i de l'aparell digestiu. Es pot transmetre de mares infectades a fills i també a través de transfusions sanguínies, trasplantament d'òrgans. I és per això que és important que el nostre sistema de salut abordi aquest problema de salut d'aquestes persones i també faci mesures de control de la transmissió per aquestes vies que he mencionat. Pasar la voz es un proyecto que se sostiene en la confianza y que cree en el paciente como un actor con capacidad para generar cambios. Pasar la voz es un proyecto de IEC, de Información, Educación y Comunicación, que explota o que aprovecha los conductos de confianza familiar y comunitaria para que más pacientes lleguen a esta consulta. El paso de información puede de verdad salvar vidas. Hola, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Mi nombre es Ingrid y la presentación de este proyecto es lo recibí a través de un folleto para esto lo del Chaga y quería ver si yo también era una portadora del Chaga y me hice las pruebas y me salió positivo. Y este tratamiento me ha ido muy bien y he llevado una vida normal, la sigo llevando hasta hoy en día y llevo un control rutinario de una vez al año. Es diagnostica relativament fàcilment i hi ha un tractament que es pot donar. És un tractament llarg, és un tractament que sol tenir efectes adversos i per això també és important fer recerca sobre noves medicacions, cosa que estem fent tant aquí com a Bolívia. Cuando supe que era positivo, empecé a comunicar a otras personas, amistades que tengo de la misma región, que se hicieran ver, que sería bueno, porque es importante, porque nosotros estamos un poco ajena a este caso en nuestro país, y venir aquí a encontrar un sitio donde nos puedan ayudar con este caso, pues a mí me sirvió mucho para pasar la voz.